En la religión budista, un sharira es una reliquia que se supone contiene la esencia pura de un hombre santo. Se dice que los sharira están poseídos por poderes místicos que pueden transformar a la humanidad para bien o en las manos equivocadas para mal. El toque. El mundo, amigos míos, se divide en dos categorías. Aquellos que toman y aquellos que ofrecen a los que toman. Sería como el depredador y la presa. Esa es una simple interpretación, primo, pero no del todo inexacta en términos generales. Nosotros tomamos, ¿no, jefe? Aquí yo soy el que toma, y ustedes me siguen. ¿También Eric? ¿Él también lo sigue? Es excelente tomando cosas. Solo que su error es que no logra conservarlas. ¿La aduana? No. Ningún problema, todo bien. Por cierto, ¿qué significa ese sistema de alarmas extra en el edificio? ¿Olvidaste mencionarlo? Es parte de la diversión, Eric. ¿Lograste pasarlo, cierto? Sí, siempre. No hay que olvidar Hong Kong. Todo el mundo comete errores. Aún no veo un error tan costoso como el tuyo. Oye, jefe, eso pasa. Ahora vamos a brindar todos. Sí, levanten sus tarros. Levántenlos. Hermano. ¿Listos? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué les pasa? ¿Por qué no cantan? ¿Acaso vieron un... ¿Un fantasma? Estupendo pastel. ¿Ya lo probaron? ¿Qué les pasa? ¿No les da gusto verme? ¿Por qué estás aquí, Eric? ¿Por qué crees que vine? Tong, su cumpleaños. ¿Tienes 20 años, Tong? Así es. 20 años, el final de la adolescencia y el principio de la edad adulta. ¿Crees que me perderé su cumpleaños? ¿Por qué no? Te perdiste los tres anteriores. ¿Conoce algo sobre esto? No sirve para nada. Tengo muchas cosas buenas. Compra. Impresiona a tu bonita novia. ¿Yasiona? Este collar es precioso. ¿Compraste algo? No. Sigamos viendo. Claro.